Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy Pastelucas. La tarde de hoy en Cocinando con Pastelucas vamos a preparar unas tortillas de harina. La verdad es que ya desde hace mucho las tortillas de harina comerciales, bueno, te pueden durar en el refrigerador meses, nunca se echan a perder. Entonces, bueno, pues pensando que eso tiene demasiados conservadores, vamos a preparar ahora una receta para aprender a hacer tortillas de harina en casa, que obviamente pues va a ser muchísimo más sano. Así que pues vamos a ir viendo los ingredientes, pero antes los invito a que si no se han suscrito al canal, se suscriban y le den clic a la campanita para que les avise cuando publique un nuevo video. Y también les encargo que si les gusta la receta, me regalen un like, me dejen comentarios, me platiquen de cuando las hicieron, qué opinaron en sus casas, si les gustó, si les fue bien con la preparación de la receta. Así que ahora sí vamos a ver los ingredientes para aprender a hacer estas tortillas de harina. Acompáñenme acá abajo. Bueno, recuerden que los ingredientes también se los voy a dejar en la descripción del video, pero aquí tenemos harina de trigo, la normalita de todo uso. Agua que está tibiecita, mantequilla que ya la derretí, sal y polvo para hornear. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que voy a poner en un bowl mi agua, la mantequilla, la sal y voy a ir tamizando poco a poco mi harina junto con el polvo para hornear. Voy a irlo mezclando. Bueno, es más, ya voy a vaciar aquí el polvo para hornear y vamos aquí tamizando. Y vamos a ir integrando poco a poco. Ya que la masa se despega bien de los bordes de mi bowl y que ya prácticamente está haciéndose una especie de bola, ya la voy a pasar a mi mesa de trabajo, que ahorita sí voy a trabajar aquí porque no es muy grande lo que vamos a hacer. Voy a tener aquí a la mano un poquito de harina para agregar en mi mesa. Solo un poquito. Y voy a poner ya mi masa en la mesa. Para que no se me pegue, me voy a poner un poquito de aceite en las manos. Y voy a empezar a amasar. Voy a amasar por un lapso de 5 minutos, más o menos. Si es un poco más, mejor. Para que me quede bien tersa y luego la voy a dejar reposar. Así que vamos a empezar a amasar por 5 minutitos. Bueno, pues ya he amasado por poquito más de 5 minutos. Miren, ya la textura que tiene mi masa. Ya es muy tersa. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que aquí en el bowl en donde la preparé voy a poner un poquito de aceite. Voy a cubrir bien las paredes. Y voy a poner aquí mi masa para que repose un poquito y quede bien humectada. La voy a dejar tapada por 30 minutos. Ya pasaron los 30 minutos, ya pesé mi masa y ahora voy a sacar bolitas que las voy a ir pesando
Quiero sacar unas 10 tortillinas y vamos a ir pesándolas y después las vamos a dejar reposar otro momentito. Acompáñenme acá abajo. Ya tengo yo aquí mi báscula. Entonces voy a ir cortando bolitas. Y las voy a ir poniendo aquí en mi charola para que reposen otro poquito. Muy bien, ya están aquí mis 10 pelotitas y las voy a dejar reposar tapaditas otros 20 minutos y despuesito empezamos a hacerlas. Ya pasaron los 20 minutos, así que vamos a empezar a hacer nuestras tortillitas. Puse un poquito de harina en mi mesa y ahora voy a empezar a aplanarla primero con mis manos. Y ya después voy a hacerlo con el rodillo. Obviamente, si tenemos la prensa para tortillas, pues lo podemos hacer con esa. Yo todavía no tengo una. Pero lo vamos a hacer con el rodillo sin ningún problema. Tenemos que irla girando para que nos vaya quedando pues lo más redonda posible, ¿verdad? Tiene que quedar muy delgadita. Y bueno, pues esto es casero, entonces tampoco es que nos vaya a quedar el círculo perfecto, ¿verdad? Y las voy a hacer más o menos del tamaño de las comerciales, que son más o menos 15 centímetros de diámetro. Y ahora, ya que está lista, que miren, aquí me quedó una arruguita, pero no importa tampoco, la voy a poner acá en mi charola y la voy a tapar. Ya estoy con la última, entonces igual, voy apretando. Ya la voy a poner aquí en la mesa y la voy a seguir apretando. Y podemos irle girando a la tortilla o en su defecto al mismo rodillo. Miren, así. Como que así logré que me salieran más redondas. Que bueno, ya si las quieren redondas, 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 pues las pueden cortar con un plato. Ya está lista nuestra última tortilla. Así que ya la voy a poner aquí en mi charola. Y las voy a tapar en lo que mi sartén se va calentando. Voy a encender el fuego a todo. Vamos a ir poniendo la primera. El sartén no tiene nada, lo podemos hacer en comal o en sartén. Yo la mayor parte de las recetas que vi fueron en sartén y además también otra cosa, otras recetas que vi las hacen con aceite, pero a mí me gustó más la opción de hacerlas con mantequilla. Miren, ya la voy a voltear, todavía no empieza a dorarse, pero bueno, es la primera, necesitamos que nuestro sartén tenga más temperatura. Y seguramente ya ahorita va a empezar a hacer más rápido el proceso de la cocción. Miren, ya empiezan a dorarse de ambos lados. Creo que sí me quedó un poco gruesa. Bueno, ya la vamos a poner aquí tapadita. Miren, ya aquí tengo otra. Y lo que estoy haciendo ahorita es que le estoy dando otra estiradita antes de ponerlas en el sartén, porque siento que sí se contrajeron un poco.
Entonces, para que no queden tan gruesas y sean más flexibles. Y pues ya estamos a punto de terminar para poder prepararnos nuestras sincronizadas. Yo aquí ya tengo estirada la otra. Aquí las estoy guardando. La verdad es que ya la probé y está muy rica. ¿Y qué mejor que hecho en casa? Las podemos dorar lo que queramos, ¿eh? Si las quieren más doraditas. Pero como de todos modos vamos a hacerla sincronizada, entonces va a volver a estar al fuego. Así que miren, ya esta que estiré otra vez. La ponemos aquí. Pues ahora sí, es la última, así que ya vamos a empezar a preparar nuestra burrita, que además la voy a hacer completa, entonces vamos a ponerle aquí el jamón o pechuga de pavo, que es lo que estamos usando ahorita. Queso, voy a bajarle un poquito a la lumbre para que no se me vaya a dorar demasiado. Y ahora voy a poner la otra encima. Voy a taparla y a fuego bajito para que el queso se alcance a derretir. Y ahorita la volteamos para que se dore un poquito más del otro lado. Miren, en lo que termina de hacerse la otra, que ya la volteé, quiero que vean cómo quedaron más flexibles. La primera me quedó un poquito más dura porque tardó más tiempo en el sartén. Y bueno, pues las guardamos en una bolsa de plástico, las cerramos bien y la metemos al refri ya que estén completamente frías y así las vamos a conservar. Y pues miren, acá está mi burrita doble, ya la volteé. Ya se siente que el queso está derretido. Así que pues ya vamos a servir nuestra sincronizada o burrita, como le decimos en México. Miren, la voy a voltear para que vean del otro lado. Mis manos obviamente están limpias. Miren qué bonita quedó. Y aquí voy a ir poniendo la otra mientras, para que vaya tomando un poquito de temperatura. Y pues acompáñenme a probarla. Vamos a ver aquí. Miren, quiero que vean el queso. ¡Wow! Se ve riquísimo. A ver acá de este lado. Miren nada más. Así que pues acompáñenme a probar esta sincronizada o burrita con tortillas de harina hechas en casa. Ya estamos aquí en la mesa para probar nuestra sincronizada, que ya le puse yo un poquito de sal y de chile chipotle porque a mí me encanta el chile chipotle. Está muy rica y la verdad sí se siente que está hecha con mantequilla. Sí tiene ese toque de la mantequilla. Muy rica la verdad. Y pues qué mejor, hechas en casa, más sano. Así que los invito a que las preparen y ya tengan ustedes esta receta y de cajón hagan las tortillas de harina en su casa. No se les olvide sacarle foto y mandármela para publicarla en la sección Cocinando con Pastelucas. Por lo pronto recuerden que hay que seguirnos cuidando y no bajar la guardia. Es muy importante que sigamos todas las indicaciones. Si podemos, quedémonos en casa. Si tenemos que salir, nos ponemos cubrebocas y careta. Por lo pronto, Pastelucas se queda en casa. Yo me quedo en casa. Tú también te quedas en casa, ¿verdad? Les mando besitos. Bye, bye.